con todo respeto, mentirosos. Porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son cuatro. Porque cuatro golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? Nada. Y van a seguir así, ojalá y sean pocos. Ahora estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los dos partidos, para finales de abril, para que podamos reunirnos en el sureste. ¿Sobre qué tema? Desarrollo del sureste y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio. Pero están desinformados. Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría. No. Ahí se rebelen los legisladores y se asuman como auténticos representantes populares. No lo descarto. Y lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros. Es un emplazamiento a la definición. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho. Y sí avanzan las investigaciones cuando se trata de enemigos políticos de su gobierno, pero cuando se trata de gente cercana a su gobierno no avanzan las indagatorias. No es cierto. Miente. Nosotros no actuamos por consigna, en contra de nadie. Y es la fiscalía la que resuelve. Y a mí me gustaría que se resolviera todo, lo más pronto posible, todo. Porque la justicia tiene que ser pronta y expedita. Y si tienen pruebas, que las presenten. Pero por lo general son denuncias sin sustento.